pregunta. ¿Y si Ymir fue el primer gigante? ¿De dónde salió él? Al principio, estaba aquí Lundagap, el gran vacío. Aún no existen los reinos, solo fuerzas primordiales. Había fuego y había hielo. En el vacío se unieron y produjeron... ¿Agua? Más que agua. La sangre de vida mística de algo completamente nuevo. Ymir tomó su forma a partir de esa agua y se convirtió en un ser de pura creación y caos, madre y padre de todo lo que vino después. ¿Los Aesir también? Sí, todo dios, hombre y bestia provino primero de la carne de Ymir. Aunque los Aesir se creían tan superiores que deberían dominar al resto de la creación. Fue Odín quien se enfrentó a su creador y derramó la sangre de vida de Ymir con su lanza. Un mal necesario, diría él, para aportar orden a los reinos. Con la carne desgarrada de Ymir, Odín creó el reino de Midgard para los Aesir. Se hizo llamar el padre de todo, como si él fuera el creador y no el destructor del creador. Pequeño, codicioso, tirano. ¿Mimir? ¿Eh? Oh. Lo siento, creo que lo mejor es terminarlo ahí. Tu partida de este reino fue muy temprana. Tú que caminas entre los vivos, mi querida Gulbig me llama. Anhela la paz. Pero sus restos están divididos en pedazos. Te ruego que la reconstruyas por completo. ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia Seider de Gulbig no tiene límites. Ella podría reunirte con tus difuntos. ¿En serio? ¿Cómo? Niño, percibo tu luto. Ten la seguridad de que su magia es tan fuerte que puede crear puentes entre la vida y la muerte, aunque solo sea por un momento. Niño, nos vamos ya. Tomaron 3 dulces huesos de Gulbig y los esparcieron en el lago. ¡Tráeme sus huesos, niño! ¡Gulbig te recompensará! El cincel especial está adelante, pasando esta puerta. ¡Aquí vamos! Cuidado.
favor. Este reino sufre sin el espíritu de mi hermosa Golbig. Padre, ¿y si los buscamos? ¿Por? ¿No lo oíste? Podríamos hablar con madre. Si los buscamos mientras... Hazlo tú si quieres, niño. Yo no me distraeré con mandados de este idiota. Este cincel que buscamos, ¿qué es? De hecho, me alegra que lo preguntes. Tengo una historia para ti. Hace tiempo, existió un gigante llamado Thabor. Un gigante, muy gigante. Que, a pesar de su tamaño descomunal, era el mejor mampostero que este mundo había visto. El orgulloso Thamur esperaba algún día poder legarle su conocimiento a su hijo. Pero el joven Hrimthur tenía el corazón de un guerrero. Quizás el padre fuera demasiado temeroso o el hijo demasiado poco. Como sea, tuvieron una pelea que se salió de control y el mampostero agotado... ¡Pum! Golpeó a su hijo. Hrimthur huyó en plena noche. Thamur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca. Pero en su estado emocional, pronto se encontró deambulando por Midgard, perdido y solo. Lamentablemente, llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche, tan lejos de casa. Thor. ¿Y qué sucedió después? Ya lo verás. Thor lo asesinó. ¿Cayó sobre una aldea? Sí. Cuando Thamur cayó, aplastó un lugar encantador que era famoso por su adoración al dios Vanir, Njord. Thor afirmó haberlo planeado todo, pero la verdad, el muy imbécil no tuvo más que suerte. ¡Hostiles adelante! ¡Un golpe! ¿Podremos con esto? ¿Desde cuándo? ¿Buscamos un cincel? Sí, la punta de uno. Un cincel muy, muy gigante. ¡Diablos! Como que no hizo nada. Hermano, parece que el cristal vuelve a estar lleno. ¡Broma!
Ah, buen truco, muchacho. Gracias. Fue su idea. Thamur era uno de los gigantes de la escarcha. Cuando murió, congeló todo con su último aliento. ¡Ahí está! Encuentra la punta del cincel. Es la magia que necesitamos. ¡Enemigos! ¡Solo da la orden! Cuidado.
Atreus, ven. Ya voy, ya voy. Cristal de luz de Alfheim. ¿Para qué será? Léelo. Sí, señor. Ofrecemos a Njord los frutos del mar. Ah, sí. Se creía que Njord calmaba los vientos y los mares para los pescadores. Por eso aquí lo amaban y lo alababan. Bajaremos. Tengo un plan. ¿En serio? No te sorprendas tanto. No te ofendas, hermano, pero creo que ni Thor ni su Mjolnir podrían atravesar tanto hielo. Entonces Thor es un idiota. Esto va a estar bien. Niño. Toma eso, Dragon.
hacen un dueto perfecto.
Esa fue una muy... pelea. Ten, atrápala. Pero qué desperdicio, esa era una manzana perfecta. ¿Cómo es que no te han visto? No hay escondites por aquí. Ah, eso... Es un truquito que puede hacer mi pueblo. Una forma especial de que no te vean. ¿Te haces invisible? Más bien puedo entrar en el reino, entre reinos. Tu mente no entiende lo que está viendo, así que... no ve nada en absoluto. Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos. Pero... parece que no funciona con dragones. Tu hermano quería saber si estabas comiendo bien. Puedo decirle que sí. ¿Brock preguntó por mí? ¿Había hidromiel en su aliento? Lo tocaron una vez más. Veamos esto. Así consiguió Brock estar en el templo después de que descendiera el agua. Estaba entre los reinos. Muy bien, ahora calladito. Necesito silencio total para esto. Ya está. Bueno, este plan que tienes... ¿Adivinas cuál es? Conociéndote, quedarnos aquí sin hacer nada no es... Correcto. Pero, ¿cómo avanzamos? Vaya, a Tamur le encantaban las joyas, ¿no? Tenía hasta la trenza de la barba. A mí me parece que se ve apuesto. Bueno, para ser un cadáver cubierto de nieve. Justo aquí. ¿Vamos hacia ese edificio? Sí. ¿Crees que adentro hay algo que nos ayudará a romper el hielo y llegar a la punta del cincel? No. Seguiré pensando. ¡Prepárate!
¿Conocías este lugar? Sí, una vez vine en misión diplomática. La idea era negociar la paz entre Asgard y Vanaheim. ¡Qué guerra! Se perdieron tantas vidas. Lo que no sabía era que Thor ya andaba asesinando gigantes por ese entonces. ¿Los gigantes qué tenían que ver con la guerra de los dioses? Absolutamente nada, muchacho. Eso es lo peor. No tomar un bando en tal locura. Pero a la paranoia de Odín solo le gana la sed de sangre de Thor. Solo da la orden. Vaya, este plan es todo menos discreto. Ahora hay que soltar la otra correa. ¿Sí? ¡Broma! ¡Ah!
si lo que necesitamos está allá abajo? Piensa. Pues, la punta del cincel estaba con muchas capas de hielo, así que no podremos derretirlas. Correcto. Y no había ningún cristal de fragmentación cerca para dispararle, así que eso queda descartado. Correcto. Solo quedaría destrozar el hielo, pero necesitaríamos algo ridículamente pesado para... ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! Bien. ¿Cómo apuntaremos para que el martillo caiga cerca de la punta del cincel? No es posible. Lo sacamos, lo lanzamos y vemos qué pasa. Pues entonces tu plan necesita muchísima suerte. Si tienes una mejor idea, dímela. ¿Y ahora? Espera. Este plan seguramente acaba mal. Silencio, profesor. ¡Salta! Cayó cerca, pero no funcionó. ¡Ay, no! El piso colapsó. Hay un cuenco de arena. ¿Pero cómo llegamos? No podemos. Aquí, niño. ¿Qué dice? Cuando el tiempo se desordena, el camino adelante es regresivo. ¿Regresivo? ¿Va a la inversa? ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero están desordenadas. ¿No debería ser invierno, primavera, verano, otoño? ¿Por qué invierno primero? Así decía una canción que cantaba madre. Ah, yo me la sé. ¡Invierno! Silencio, cabeza. Tampoco le gusta la música. Entiendo.
Hazlo. Better. Bar. Sumar. Haust. No funcionó, pero así es el orden en la canción que cantaba mamá. Niño. Better. Bar. Sumar. Haust. No funcionó, pero así es el orden en la canción que cantaba mamá. Atreus. Esa palabra. Fola. Significa resistir. Prueba. Fola. Muy bien, muchacho. Escríbela otra vez. Fola. ¡Nos elevamos! ¡La energía levanta la plataforma! Sigue escribiendo. Fola. 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 Cabeza, ¿cómo es posible? Yo diría que es magia temporal. Algo peligroso con lo que solían jugar los dioses Vanir. La capacidad de congelar el tiempo. De hecho, al propio Njord le encantaba. ¿Solían? ¿Por qué lo dejaron? Pues... resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna avancen por el cielo. Lastimosamente, no detiene a los lobos que los persiguen, que siempre buscan clavarles los dientes. Así pues, decidieron que era mejor dejar de jugar con el... ¡No tengo el hueco! ¿Te gusta esto? Escribir otra vez, antes de que colapse el piso. ¡Está demasiado!
hermano. Lo hiciste bien. Gracias. El niño solo se está divirtiendo un poco, gruñón. Ahí está. ¿Cómo hacemos para sacarlo? Empujando. Pero... confía en mí. ¿Listo? Debes empujar con todas tus fuerzas. Sí, señor. ¿Cómo bajamos? Saltando. ¿En serio? Vamos. ¡No te asustes! ¿Por qué lo haría? ¡Wow! ¡Te tengo! Está chiflado, lo sabía. ¿Estás bien? Bien, debemos seguir. Reconocerle que tiene talento para destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Me resultaría imposible.
eran los que estaban con Baldur? ¿Son los sobrinos? Sí, Magni y Modi, los hijos de Thor. Madre siempre decía que los dioses Aesir eran los peores y que Thor era el más malo de todos. Supongo que también es un padre terrible. Ya no son unos niños. No tienen excusa. ¿Sindri estará bien? Ni siquiera podrán verlo. Oye, echa un vistazo. Ah, el gran comedor. La envidia de todo Midgard. Es curioso. Recuerdo que había un candelabro inmenso. Le daba mucha vida al lugar. Para ti es inevitable romper cosas, ¿verdad? Si la memoria no me falla, el trono de Jarl estaba del otro lado de esa pared de hielo.
usarla. Hay algo adelante. ¿Lo ves? Está bien. Era mejor desaparecer cuando los hijos idiotas de Thor aparecieron. Concéntrate en tu maldita tarea. Ya basta.
Esos hombres, ¿qué sabes de ellos? Primero, no son hombres, son dioses. Bueno, semidioses. Veamos. Thor es su padre, distintas madres, una historia sórdida. Baldur es su tío y Odín su querido abuelo. Ah, y su hermana se llama... Armas, ¿cómo pelean? ¿Ah? Sí, Magni es fuerte, muy fuerte. Lleva una enorme espada endurecida por un trueno ciclónico. ¿Y Modi? ¡Ja! Le daría un beso a una rata antes de estrecharle la mano a esa basura. Su maza y su escudo son una copia barata del elegante trabajo que hice con el martillo de su padre. Será mejor que sigan mi consejo y lo eviten. Pero, ¿con quién estoy hablando? Les dice eso. Bueno, no compré nada por mí.
Rápido, hermano. Puede que consigamos un trozo de cincel y nos vayamos sin que se den cuenta. Niño. Ríndete. El Padre Supremo lo exige. No. Bien. Esta lucha es mía, niño. ¡Vete! ¿Y a dónde crees que vas a ir? ¡Oh, no, hermano! ¡El mocoso tiene un arco! ¿Qué vamos a hacer? ¡No me digas qué hacer! ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un desafío de verdad? ¿No te parece un desafío? ¿Un bebé? ¿Un grillo de mucho? ¡Venga, venga! Detrás de mi niño. ¿Por qué nos persiguen? ¿Qué quiere Odín? Ni lo sé, ni me importa. ¡Ven, mestizo! Ya basta de ir de la mano de papá. ¡Cállate! ¡No me digas así! ¡Ah! Es increíble que hayas dudado tanto. ¡Bracitos blancos! ¡Cálmate, niño! Me parece que necesitan otra lección. ¡No te ves muy bien! ¡Blinder! ¡El Vingador!
más con mi mamá. No le hagas caso, muchacho. Quiere hacerte enojar. ¡Idiotas! Los hijos de Thor los destruirán. Ya quisieran los hijos de Thor. ¡Cabeza! Lo siento, me pasé, ¿verdad? ¿Todo bien por allá? Los hijos de Thor. ¡Cabeza! Lo siento, me pasé, ¿verdad? ¡Cuidado, imbécil! ¡Vamos, pelea! ¡Date la vuelta! ¡Cansado y bien! ¿Se divierten? ¡Niño, concéntrate! La fiebre ha vuelto. ¡No! No, no es cierto. Niño. Esa tos, la sangre. El niño necesita a Freya. ¡No! Calma. Estaré bien. Muy bien, niño. Estoy bien, cabeza. Es mejor vigilarlo. ¡Ah!
¿Ya? Debería bastar. Así podremos grabar la runa de viaje a Jotunheim y llevarlos a donde necesitan ir. Por cierto, ya es posible abrir todas las puertas que vimos selladas con magia, como la que está a la vuelta de la esquina. Ahora que tienen el cincel, pueden atravesar esa puerta. Eso hizo. Era un dios. Y pudo matarlo. Un Aesir menor, quizás. Pero sí. ¿Y su padre es Thor? Nada de menor. En absoluto. Esto no va a gustar mucho en Nazgard. Solo nos defendí. Nada más. No temo ningún juicio. Juicio, no. Pero en cuanto a venganza... ¿Y cómo es que pudiste matar a un dios?
Quizá podamos ir por aquí. Ya habíamos estado aquí, pero ¿por dónde regresamos? ¡Hey! ¿Se enteraron de que el dios Æsir, hijo de Thor, Magni, está muerto? ¡Increíble! Modi está buscando al asesino por todo Midgard, fuera de sí de la ira. Juró que cuando lo encontrase... ¡Ay, mierda! Fueron ustedes. Deberíamos tratar el tema de manera más discreta. O no tratarlo en absoluto. Ese plan me gusta más. Parece que el muchacho no está muy bien. Estoy bien. Nada de qué preocuparse. Entonces no te quedes atrás. Acabo de darme cuenta de que Magni no revivió. Interesante. Se sabe que los Æsir encuentran su propio camino al Valhalla, sin escolta Valkyria, sin procesamiento en las puertas del Helheim. Eso puede ser importante.
otra vez estamos cerca de la mano del gigante. ¿Qué? ¿Qué es este lugar? Los pescadores traían la pesca del día a este puerto y usaban ese artilugio para enviar una parte directamente a la cocina principal del Jarl. El resto se ordenaba y se vendía. Debajo del pulgar hay una salida. Encuentra cómo pasar. Hay una abertura. Puedo llegar. Hay un camino hacia la salida, del otro lado. Creo que sirvió. Debajo de la mano. Ya casi llegamos. Todo lo que acabamos de hacer, escalar por un gigante muerto, subirnos a un martillo gigante en caída, pelear contra dioses malvados. ¿Qué crees que diría madre? Que has avanzado mucho. Gracias.
otro más aquí. ¿Conoces a este? ¿No es así? ¡Es Thamur, el mampostero gigante! ¿Hace una muralla alrededor de Jotunheim? Iba a ser su obra maestra. Solo quería proteger a su pueblo. Qué mal que se quemara la primera parte. Hubiese sido mejor que se quemara el último tramo. Toda una pena. Eso explicaría el enorme cierre mágico del lado de afuera. Pero es más que eso. Tengo la sensación de que algo nos espera ahí abajo. Te encanta decir cosas de mal agüero, muchacho. ¿Algo como qué? No estoy seguro. Algo poderoso. Lo que sea que sientas, niño, podremos con ello. Llegamos hasta aquí, ¿no? Sí, padre. ¿Una valquiria? ¿Presa? Realmente lo hizo. ¿Una valquiria? Pero pensé que no eran más que espíritus. Tengan cuidado, muchachos. Una valquiria en carne y hueso. Y no se me ocurre oponente más formidable. No nos ataca. ¿Sabe siquiera que estamos aquí? ¡Idiota! ¡Concéntrate! Padre, ¡cuidado! ¡Está herido! ¡Llama!
¡Encuentra salud! ¡Alístate! Yeah!
¡Prepárate! Go!
Un poco lento. ¡Cuidado, padre!
liberaron de mi forma corrupta tienen mi eterna gratitud. Pero mis hermanas siguen atrapadas. Tomen mi yelmo. Encuéntrenlas. Libérenlas. El destino de las valquirias depende de ustedes. El destino de las valquirias. Parece importante. Eso por decirlo finamente, amigo. ¿Qué sabes de ellas? Una buena pregunta, aunque no fácil de responder. Sé más que la mayoría, pero gran parte de su historia se mantiene en secreto. Mi propia experiencia con las valquirias termina con mi reclusión. Estás evadiendo la pregunta, cabeza. Como dije, hermano, es complicado. No sé cómo ni por qué se convirtieron en criaturas tan retorcidas, pero quizás sí podemos liberar a más de ellas. ¿Quieres que enfrentemos más de eso? El destino de las valquirias, muchacho. No hay esfuerzo más valioso. Será peligroso. Bueno, eso no te detuvo antes, ¿o sí? Ese es el espíritu. ¿Y ahora qué? Quizá Freya deba darle un vistazo al niño. No, ya me siento mejor. Solo necesitaba descansar. ¿A dónde vamos ahora? Bueno, ahora que tenemos el cincel del gigante, tenemos que aprender la runa de viaje a Jotunheim para que podamos grabarla en esa puerta especial en la cima del pico y abrir el viaje al reino de la Tierra de los Gigantes. ¿No la sabes? No, pero la serpiente mencionó que los gigantes le habían confiado el secreto a Tyr. ¿Tyr no está muerto? Sí, pero su bóveda secreta está a nuestro alcance. Las puertas están bajo su templo, sumergidas en el lago durante generaciones, hasta que nuestro amigo Viperino cambió su peso. Ahí encontraremos la mítica runa negra de Jotunheim. También podríamos explorar un poco más. Tenemos el cincel y la bóveda no se irá a ningún lado. Sería una lástima desperdiciar el bote. Ya veremos, niño. Cesar, estás lleno de historias.
¿Cuándo contarás un hombre de vida? Disculpa. Te acaba de insultar. Sí, claro. Quieres una bomba, ¿verdad? Muy bien, entonces te contaré la historia de Hrungnir, el peleador. La historia real. Surgió una gran batalla, ¿verdad? El santuario lo tenía en el medio, luchando contra los Aesir. Una linda historia, pero no. Hrungnir nació sin cabeza ni corazón, por lo que los gigantes tuvieron que completarlo con piedra. Era fuerte, eso seguro, pero también imperfecto, inocentón. Un día Odín lo encontró deambulando por Midgard. Lo vio tan gracioso, tan inofensivo, tan ingenuo, que lo invitó a su palacio en Asgard. Allí le dio hidromiel y lo provocó para que hiciera todo tipo de alardes y payasadas para diversión de la corte. Yo estaba ahí. Y como los Aesir se reían mientras Hrungnir saltaba sobre su escudo, juraba matarlos a todos y llevarse a las mujeres a Jotunheim. Hasta que apareció Thor y... ¿Se rió? Oh, no. Thor echó un vistazo al borracho bufón de piedra y le golpeó tan fuerte en la cabeza con Mjolnir, que este todavía sigue teniendo... La bóveda de Tyr está detrás de esa cerradura mágica. La entrada a la bóveda de Tyr está al final de estas escaleras. ¿No crees que es momento de ir por la runa negra? La bóveda de Tyr está detrás de esa cerradura mágica. La bóveda de Tyr. Otro más de estos. Veo algo. Por allá. Es Tyr. Pero falta el panel central. Un momento. Pensé que Tyr era un dios, no un gigante. Sí, pero todos lo amaban, incluidos los gigantes. Aparte de mí, fue el único que recibió el don de su visión especial. Oigan, me pregunto si los gigantes dejaron un tríptico sobre mí. Continúa. De hecho, ven a ver. Déjame mostrarte cómo leer esto. Eso no es necesario. Me has enseñado mucho. Déjame enseñarte algo yo también. Atreus. Vamos. Ya sabes hablarlo. No será difícil aprender a leer. Ya sé leer, niño. Pero no esta lengua. Entonces ya llevas la mitad. Bueno, las runas representan muchas cosas distintas. Unas dioses... Otras animales. Espera. Otras... Oh, voy muy rápido. Lo siento. No es eso. ¿Logras oler algo? Pues sí. Huele a... ¿Lluvia? ¡Lo arruinaste todo! Yo gané ese maldito martillo. Pero ahora... Todo el mundo va a pensar que lo tengo, porque Magni no está. Seré la burla. Pero si te mato, nadie se va a burlar de mí. ¿Acaso eres tonto? ¿Es culpa de tu padre o lo sacaste de tu mamá? De seguro es estúpida y fea. Es cierto. Pero llegaré a conocerte muy bien. Vas a ser mi nuevo hermano. Justo después de que mate a tu padre. ¡Basta! ¡Basta!
¡Uy! Creo que lo rompí. ¡No! ¡Atrás! ¡Termina! Oye, el niño. Atreus. Tienes que llevarlo con Freya rápido. No hay otra opción. Toma el bote. Freya no está lejos. El ojo de Odín se posa sobre ti, hermano, y más ahora que decidiste asesinar a los suyos. No podrá verte en el bosque de Freya. Es el movimiento más astuto que podemos hacer. Si hay alguien que puede sanarlo, es ella. ¿Qué está sucediendo? He visto en mortales que algunos conflictos de la mente se traducen en males en el cuerpo. Nunca lo vi en un dios, pero ¿un dios que se cree mortal? Solo puedo imaginarlo. Ya casi llegamos. Fiebre empeora. Está temblando. Es grave. Debemos apresurarnos. ¡Freya! ¡Abre la puerta! ¡Ayúdanos! ¡Mujer, me oyes! ¡Es urgente! Aún soy una diosa. ¡Vete! ¡El niño está enfermo! ¡Freya! Está enfermo. Entren. No es una enfermedad normal. Es su verdadera naturaleza. Tu naturaleza que lucha en su interior. Yo le hice esto.
¿Me ayudas? Por supuesto. Hay un raro ingrediente que solo hay en Helheim. El guardián que protege el puente de los condenados. Necesito su corazón. El reino de los muertos. ¿Lo conoces? Este no. Es una tierra de frío inclemente. En ella, los fuegos no arden y ni la magia de los nueve reinos podría crear una llama. En cuanto a los muertos, tu hacha helada será inútil. Necesitarás otra cosa. Entonces debo regresar a casa. Y desenterrar un pasado que juré no tocar. No importa quién fueras antes. Este niño no es tu pasado, es tu hijo. Y necesita a su padre. Esta runa abre el puente a Helheim. Cuando estés ahí, recuerda, bajo ninguna circunstancia debes cruzar el puente de los condenados. No hay vuelta atrás, ¿entendido? Niño. Jaime, date prisa. En el jardín hay un sendero que lleva a mi barca. Úsala. Vuelve a casa, desentierra tu pasado. Haz lo que necesites hacer. Tan solo tráeme el corazón del guardián del puente y tu hijo sobrevivirá. Ahora. Freya. La última vez que hablamos, yo estaba... No. Haces bien en desconfiar de un dios. No tienes por qué explicarte. A mí no, no por eso. Lo mantendré a salvo. Es una promesa de madre. Tenía que ser en Helheim, claro. ¿Estás bien, hermano? Haré lo que sea necesario. Déjame en paz.
Atenea. Salve mi cabeza.
No puedes esconderte, espartano. Pon la distancia que quieras entre tú y la verdad si gustas. Eso no cambiará nada. Finge ser todo lo que no eres. Un maestro, un esposo, un padre. Pero hay una verdad inevitable de la que nunca escaparás. No puedes cambiar. Siempre vas a ser un monstruo. Lo sé. Pero ya no soy tu monstruo. Muy bien, hermano. Veamos lo que esas espadas hacen. Esas espadas servirán de maravilla en Helheim. Ahora creo que veo una puerta al reino entre reinos por ahí. Nada más y nada menos que en tu jardín. Toma el atajo de vuelta al templo de viaje entre reinos y desde ahí partiremos a Helheim. Sé que no me estabas hablando a mí. ¿Hay algo que quieras sacarte del pecho, hermano? Te aseguro que nadie guarda un secreto mejor que tú. Bien, sabes dónde encontrarme. Y para que conste, ya había adivinado que eras griego. Atenea, eso te delató. ¡Esa magia extranjera! ¡Por las verijas de mi abuela! ¿Qué son esas? Nunca vi nada igual. Deben ser una reliquia familiar. No. Y nunca lo serán. Hijo, mi hermano y yo creamos Mjolnir para el gran idiota.
conozco la calidad. Y estas son especiales. Oye, ¿dónde está tu mojón? Está enfermo. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Eh, Sir? No. La culpa es mía. Y es mi responsabilidad de repararlo. Todos debemos ser responsables alguna vez. ¿Cómo puedo ayudarlo? Yo sé hacer cosas. ¿Puedo ir contigo? No. Tu trabajo aquí terminó. Está bien. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos. ¿A Helheim? ¡Carajo, esto es muy serio! No te voy a estar vigilando. Ahora que Freya te dio la runa de viaje a Helheim, debería estar desbloqueada en la mesa.
daré la espalda! Permíteme aprovechar este momento para decirte que lo que estás a punto de hacer es completamente demencial. Ni Odín mismo puede sobrevivir a este frío, así que espero que tus espadas funcionen. ¿Es este el puente del que habló Freya? No, seguimos en el puente de viaje entre reinos. Vamos por el puente de los condenados. Los muertos lo usan para cruzar a su hogar permanentemente, la ciudad de Helheim. El guardián del puente es el encargado de la admisión. Es él a quien queremos. Solo sigamos este puente. Debería llevarnos a él. ¿Sabes? De verdad espero no tener que ver este lugar nunca más. Usa el fuego de tus espadas para quemar el arbusto de gel que bloquea el camino. Razones por las que regresamos por las espadas. Muertos recientes deberían estar aquí. Hay demasiados. La puerta debe estar cerrada. Y si la puerta está cerrada, entonces es cierto. El infierno está lleno. Sin las valquirias para dividirlos y seleccionarlos, Hel está sobrepasado. Cerrado. ¿Ahora qué?